Hola muchachos, soy Javier Pinto, más conocido en el mundo musical como Pelos. Soy bajista, compositor, contrabajista. Mi experiencia con la música ha sido ya larga porque tengo más o menos unos 20 años de estar metido en la música. Estudié música en la Inca, en la Universidad Inca, donde tuve la oportunidad de conocer a gente tan importante en mi vida como los de Mojarra Eléctrica, con los que he podido, gracias a Dios, viajar alrededor del mundo, conocer y dar a conocer también un poquito la música colombiana pues, en el exterior. Además de eso, también pues, me he dejado influenciar mucho por la sabrosura colombiana. Me gusta mucho la música folclórica colombiana, los tambores, en general de las dos costas, la música colombiana me fascina y también pues tengo mucha experiencia en el jazz, con el que a propósito acabo de terminar mis compromisos con el Festival del Teatro Libre, con mi quinteto Camarillo, y también soy profesor de música, entonces pues bienvenidos a mi mundo. Bueno, voy a hablarles un poquitico acerca de mi proyecto Rumba & Bass. Estamos trabajando con gente muy importante, muy sabrosa de la escena nacional. Entre ellos, pues, algunas personas de la 33 como Pablo Martínez, El Profe y Palito. También estoy trabajando en la guitarra eléctrica con Sebastián Bam Bam. Y la percusión la está tocando Juan Carlos Arrechea. Yo estoy tirando el bajo eléctrico, los coros. El Profe obviamente pues es el trombonista, Palo es el baterista y Pablo Martínez el cantante. Con ellos estamos haciendo una fusión de música latinoamericana bailable. Estamos metiendo merengue, salsa, música colombiana y la estamos fusionando con música electrónica y un poquito de rock y drum and bass. Por ahí viene como el sentido del nombre Rumba and Bass, que es pura rumba con drum and bass. Venga, levantarte, no dejes pasar. Bueno, a lo largo de todo este tiempo en el que he tenido la oportunidad de estar trabajando con la música, se me ha dado la gran fortuna de viajar alrededor del mundo, que es de las cosas que más me gusta hacer a mí en la vida, lo que más me satisface, es viajar. He podido conocer la China, he estado en Asia, he estado en Europa, he estado en toda Latinoamérica, gracias a Dios, dando a conocer la música colombiana desde mi perspectiva, por supuesto, y también conociendo muchísima más música, muchísima más cultura, ya a un nivel mundial, conociendo personas súper bacanas, además teniendo la oportunidad de compartir toda esa experiencia y todo ese conocimiento con los muchachos jóvenes. Después de todo este tiempo, soy profesor de música en la Escuela Fernando Sor. También una gran oportunidad para compartir con las nuevas generaciones y eso, yo les recomiendo a las personas que si van a estudiar algo en la vida, estudien música o estudien algo que los haga felices. Bueno, estamos aquí ubicados más o menos en el extremo norte de la zona industrial. Estamos aquí en la carrilera que va hacia Oriente Occidente, yo creo que esto sale para Medallo. Allá pues vemos los cerros orientales. Más o menos por aquí en esta zona tenemos ya el comienzo de la zona industrial. Hay muchas manufactureras y muchos estudios de televisión. También queda la Fernando Sor, de hecho aquí nomás detrásito de estos edificios. Esto es la carrera 42 con calle 21 más o menos. Hacia allá pues detrás de este batallón queda Puente Aranda. Y bien al fondo allá, al occidente, queda pues el barrio donde en este momento estoy viviendo, que es Kennedy, una localidad muy bonita de Bogotá. Aquí por toda la carrilera me trae un recuerdo bonito porque yo me acuerdo cuando tenía más o menos unos 10 años, yo me hice el Expreso del Sol,
que iba de Bogotá a Santa Marta. Fueron como 3 días de viaje en tren con mi familia. Fue una experiencia súper bacana. Y el hecho de estar aquí en este momento, pues, me trae unos muy bonitos recuerdos. Gracias a Dios por la música.